Y atención que en Bogotá habrá cooperación del ejército en la lucha contra la inseguridad. La alcaldesa Claudia López dijo hoy que ya pidió el apoyo a la brigada, aunque descartó que se trate de una militarización de la ciudad. Según la mandataria, solo habrá patrullajes preventivos. En ningún caso habrá militarización de Bogotá. Con estas palabras, la alcaldesa Claudia López le cerró la puerta a la posibilidad de que el ejército cumpla una función de vigilancia en las calles. Según la mandataria, con la ayuda de la policía militar y de carácter temporal, habrá presencia en algunos puntos críticos de localidades como Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usaquén y Mártires, donde se concentra el 63% del total de los homicidios en la ciudad. En Chapinero, por ejemplo, solo en sitios de alto índice de hurto. Patrullaje conjunto en ciertas zonas críticas, especialmente por hurto violento que afecta a ciudadanos y a comerciantes, y puntos de requisa y control para desarme, para incautar armas blancas, armas traumáticas, armas de fuego. La propuesta de militarizar algunos puntos de la ciudad estuvo en cabeza del gremio de los comerciantes, para quienes los restaurantes, salones de belleza y supermercados se han convertido en la caja menor de la delincuencia. Nosotros estamos hablando de que más del 70, casi un 80% de los comerciantes se sienten inseguros en sus establecimientos y al salir de ellos, puntualmente aquellos que son de atención a la calle, al público en general. En la calle, los ciudadanos piden a gritos seguridad. Aquí el atraco se volvió ya costumbre y ya no entran a robarlo, sino a apuñalarle o a matarlo. Yo fui objeto de eso. Claro, porque pues el que nada ve, nada teme, ¿no? La alcaldía está a la espera de que la Brigada 13 del Ejército confirme el número de policías militares que prestarán su apoyo.